Se meció suavemente sin que tú lo vieras. Había a la izquierda un campo de amapolas que se meció suavemente sin que tú lo vieras. Rebasaste con elegante maniobra de alta velocidad. Hoy me rebasaste con elegante maniobra de alta velocidad. Había a la izquierda un campo de amapolas que se meció suavemente sin que tú lo vieras. Había a la izquierda un campo de amapolas que se metió suavemente sin que tú lo vieras. Tu nuevo proyecto habrá de cambiar cosas importantes en el mundo entero. Tu nuevo proyecto habrá de cambiar cosas importantes en el mundo entero. Mientras analizas las variables, mientras analizas las variables, por tu ventana se asoma un árbol antiguo. Por tu ventana se asoma un árbol antiguo. ¿Dónde anidan los mirlos? ¿Dónde anidan los mirlos? ¿Puede un hombre solo cambiar el rumbo de la historia? ¿Puede un hombre solo, con sus palabras, con su voz, cambiar el destino de la humanidad? ¿Puede hacérselo basándose en un proyecto que habla de amor? ¿Y puede un hombre dar la vida por ese proyecto? ¿Puede un hombre? Maestro, ¿por qué te has marchado? Necesitaba alejarme un poco. ¿De nosotros? Sí, Juan, de vosotros. Te dejo entonces. No, espera. No te marches. La verdad es que deseaba estar solo, pero también sentirme acompañado. ¿Qué te pasa? ¿Por qué esta cena? Hemos celebrado la Pascua, es nuestro deber como judíos. Ya sabes a qué me refiero. Sí, sé perfectamente a qué te refieres. Dime, ¿qué te preocupa? No entiendo lo que ha pasado. ¿Qué no entiendes? Es igual, maestro. No quiero preocuparte con mis tonterías. Me preocupa que no me hayas entendido, Juan. Necesito que alguien me entienda. Llevo demasiado tiempo intentando explicar lo que siento en mi corazón, lo que me dice el Padre que os transmita, con la sensación de que ninguno de vosotros ha entendido nada de nada. No es fácil para nosotros.
La mayoría no somos hombres juntos. ¿Has de entender? Ya lo sé. He intentado hacerlo fácil para vosotros, pero creo que ni así lo he conseguido. Muchas veces os limitabais a sentir con la cabeza como si supierais de qué os hablaba y en realidad no entendíais nada de nada. Quizá es que nos avergüenza no entender. Juan, sabes que eres a quien más amo, mi discípulo amado. Y por eso te digo que no debes avergonzarte nunca ante aquel que te ama, porque precisamente es quien te ama el que podrá perdonar tu ignorancia, podrá perdonarte cualquier cosa. Yo también te amo, ya lo sabes. Y por eso no me avergüenza decirte cómo me siento. Gracias, maestro. Y ahora dime qué no has entendido y yo intentaré explicarme mejor. Dame esa oportunidad porque creo que ya no me queda tiempo. ¿Lo ves? ¡Otra vez ese misterio! Llevas días diciendo que no te queda tiempo. ¿Por qué? Perdona, últimamente mi mente no deja de pensar. A veces creo que me estallará la cabeza. Me gustaría poder ayudarte. Ya lo haces. Estar conmigo en este momento me hace mucho bien. Me he marchado de allí pensando que quería estar solo. Pero en realidad, lo único que quería es que alguien, ni que fuera una sola persona, entendiera lo que os he intentado transmitir. Será como una brisa fresca marcharme sabiendo eso. Un aliento que recorrerá todo mi espíritu cuando llegue la hora. Perdona, ya vuelvo a ser misterioso, lo sé. Va, dime qué has entendido con lo que hemos hecho hoy. De acuerdo. Dime, ¿por qué nos has lavado los pies? Le has dicho a Pedro que más tarde entenderíamos lo que estabas haciendo. Has hablado de lavarnos los unos a los otros. Has dicho que ningún sirviente es más que su señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Sí, eso he dicho. Bueno, creo que eso sí lo entiendo. ¿Quieres que nos pongamos al servicio de los demás? Vas por el buen camino. Y tú sigues pidiendo. Nos hablas. Te escuchamos. Quizás quieres darnos un mensaje. Pero no entendemos el mensaje. Quizás quieres que sigamos un camino. Pero no sabemos cuál es ese camino. Vamos, abre tu corazón. Date esa oportunidad. No tendrás otra, quizás. Maestro, vas a dejarnos, ¿verdad? Todo eso de ponernos al servicio de los demás es porque quieres que nosotros sigamos tu trabajo. ¿A dónde vas? ¿Por qué quieres marcharte? Tu intuición es buena. Solo te equivocas en una cosa. ¿En cuál? En que yo no quiero marcharme. No te vayas, entonces. Nosotros, todos nosotros, queremos que te quedes. Te lo agradezco. Aunque sé que no todos deseáis que me quede. Todos no. Hay uno que ya ha decidido mi destino. Aunque si te he de ser sincero, mi destino correría la misma suerte aunque él no hubiera actuado. Tan solo ha precipitado algo que debía pasar. Pobre desgraciado. Cargará él solo con la culpa de muchos. ¡Otra vez ese misterio! ¡Deja de hacerlo, Jesús, por favor! Perdón. Maestro, creo que hoy has querido darnos una lección de humildad. Te has ceñido la cintura, te has arrodillado frente a cada uno de nosotros y nos has lavado los pies, como si fueras un sirviente. O quizá eso es lo que pretendías, ser un sirviente. Bien, Juan, sigue. Has hablado de lavarnos los unos a los otros. Has dicho que nadie es mejor que otro, que hoy tú me has lavado los pies y que mañana seré yo quien te los lave a ti. ¿Es eso? Eso es. Me alegra escucharte. Estoy seguro que lavarás muchos pies a partir de ahora. No lo entiendo. ¿Qué quieres decir? Mi gesto no habrá servido para nada si a partir de mañana todos os seguís comportando igual que hasta ahora. En cambio, si entendéis por qué os he lavado los pies, no os costará arrodillaros ante el más humilde de los hombres. ¿Si te escucharan los sacerdotes? Precisamente, Juan, has dado en el clavo. Si no entendéis por qué os he lavado, corréis el peligro de convertiros en sacerdotes. De esconderos detrás de ostentosos ropajes, de lujosos símbolos para que todos sepan quiénes sois. De creeros los únicos portadores de la verdad. Eso es lo que os pasará si no os arrodilláis ante cualquiera y le laváis los pies. ¿Sepulcros blanqueados? Has estado atento, sí. Sepulcros blanqueados. Habrá muchos de esos sepulcros en el futuro. Muchas de esas personas que no ven más que la astilla en el ojo ajeno y no son capaces de ver la viga en el suyo. ¿Entonces tenemos que hacerlo?
Tenemos que lavarle los pies a los demás, o tan solo es una forma de hablar. Si te acercas al que está triste y le ofreces una sonrisa, si le das la mano al que se ha caído para que pueda levantarse, si le das un pedazo de pan al hambriento, si le das de beber al sediento, si haces todo eso, les estarás lavando los pies. Esa sonrisa, esa mano, ese pedazo de pan serán como el agua que limpia y refresca, que te alivia después del cansancio de un largo camino. Ese es el agua verdadero, el agua que sale de la fuente, de la verdadera fuente de Dios. Creo que lo entiendo. Me alegra saberlo. Maestro, creo haber visto más cosas esta noche. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. Te he visto muchas veces jugar con los niños. He de reconocer que a veces he sentido envidia. Me hubiera gustado ponerme a correr con vosotros, escuchar de cerca esos cuentos que les explicas. Cuando puedo me acerco disimuladamente para oír esas canciones que les cantas. He deseado que las cantaras también para mí. Las he cantado también para ti. Te he estado observando. He deseado que dejaras de lado tus prejuicios y te lanzaras a correr y a jugar con nosotros. He deseado que fueras de nuevo niño. Porque son los niños los que ven más allá de las palabras. Ellos intuyen mucho más que los hombres. Sé que hay una de mis canciones que te gusta especialmente. Al anochecer, Dios vigila el sueño con todo su amor de los niños al dormir. Al anochecer. ¿Cómo lo sabes? Te ha delatado tu subconsciente. En ocasiones, cuando estás distraído, te pones a tararearla. Me siento avergonzado. No lo hagas. Lo mejor que te puede pasar es que aflore el niño Juan. Ese que ve y que intuye mucho más que el adulto Juan. Maestro, ¿puedo pedirte algo? Solo si cantas conmigo. Al anochecer, Dios vigila el sueño con todo su amor de los niños al dormir, al anochecer. Gracias, amigo. Gracias, niño. Ojalá y la luz brillara siempre. Ojalá que la vela no se apagara nunca. Ojalá que supiéramos seguir adelante. Si la luz es vital, ¿por qué entonces la oscuridad? ¿Por qué? Como te decía, te he visto muchas veces jugar con los niños. También he visto cuando te sentabas entre ellos y compartías un pedazo de pan. He visto cómo partías ese pedazo sin dejar de sonreír. Tus manos transmitían algo especial al pan. ¿Ah, sí? ¿Y qué crees tú que transmitían? Amor. El pan que compartías con los niños estaba impregnado de amor. Y ellos lo saben. Cuando lo haces te miran atentos, observan tus gestos, siguen cada uno de tus gestos. Compartir un pedazo de pan se puede convertir en algo grande y maravilloso. Es decirle al hermano que todo lo mío es suyo, que puede contar conmigo, que en ese pedazo de pan estoy yo, pero también estás tú, y cada una de las criaturas de Dios. Sí, lo has adivinado, Juan. El pedazo de pan que hemos compartido hoy está impregnado de amor, está impregnado de Dios. Y hoy nos lo has ofrecido a nosotros. Nos has dado ese pan que lleva amor, que lleva a Dios. En realidad lo que lleva a Dios no es el pan, es el gesto de compartir. Es la acción de decirle al hermano, toma, come y bebe conmigo. Seamos comunidad, comportémonos como una comunidad, vivamos en comunidad. Ese es el gesto que nos trae a Dios. Maestro, he de confesarte algo. Quizá te enfades conmigo. Veamos, dime qué pasa. Cuando has repartido el pan he sentido un impulso. Ha llegado un pedazo a mis manos y creyendo que en ese pedazo estaba Dios, lo he guardado en mi bolsa. He querido tenerlo para mí solo. He sido egoísta y he robado un trozo de pan. No has robado nada. Ese pedazo de pan era para ti. Solo has guardado lo que es tuyo. Pero después he cogido otro trozo y lo he comido junto a todos. Nadie ha quedado con hambre. Puedes estar tranquilo. Aún así me siento culpable. Perdóname. Mejor hacemos otra cosa. ¿Qué? Comparte conmigo tu pedazo, ¿quieres? Sí, claro que sí. No, pártelo tú. Cualquiera puede hacerlo. Solo debes compartirlo con el convencimiento de quererlo compartir con el hermano. Ese es el gesto que nos trae a Dios. Compartir el pan con cualquiera en cualquier momento. Gracias, Padre del Cielo, por este pan. Gracias, Juan, mi hermano, por este pan.
Solo nos hace falta un poco de vino para acompañar. Iré a buscar. Es un buen chico. Es joven y aún alberga en su corazón al niño que fue. Creo que podrá cargar con cualquier misión que le encomiendes. Pero ¿y yo? ¿Acaso podré yo con la misión que me has encomendado? Seré lo bastante fuerte. Como me gustaría volver a ser aquel niño que corría feliz por los prados persiguiendo a las ovejas. Por el bien de todos, sin reservarte nada, nada, sin reservarte nada, nada. Escuché tu oración que hablaba de cuánto le amas, cuánto le amas. Escuché tu oración que hablaba, que hablaba, que hablaba, bla, 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 bla. Cuando callaste, se despertó el silencio, exhaló su perfume. Cuando callaste, se despertó el silencio, exhaló su perfume. Dios pudo finalmente sonreír. Pudo finalmente sonreír. Meditar, quizás reflexionar, hablar, ¿con quién? ¿Con Dios? ¿Es eso lo que pretendías con tus palabras, con tus acciones? Hacernos pensar, reflexionar. Un poco de vino, nos irá bien en esta hora. No, tú primero, por favor, ven. Hemos compartido de corazón. Somos comunidad, somos familia, somos hermanos. ¿Hermanos? Sí. Y como tal, te debe encomendar una misión. ¿De qué se trata? Todo a su momento. Solo te pido que no te alejes de mí y tampoco de mi madre. ¿De María? ¿Le sucede algo? No te alejes de ella, por favor. Te lo ruego. No la dejaré, te lo prometo. Y dime, ¿cómo andan las cosas por ahí dentro? Siguen discutiendo entre ellos. Todos menos Pedro. ¿Pedro?
Está sentado en un rincón, pensativo. Supongo que sigue dándole vueltas a lo que ya has dicho. Le irá bien pensar un rato. Pedro es muy impulsivo. Si fuera por él, todo se solucionaría con la espada. En realidad, no hemos entendido eso de que antes de que cante el gallo te haya negado hasta 3 veces. Puedo afirmar que es el más entusiasta de tus discípulos. Estoy seguro de ello. Pero está el miedo, Juan. El miedo. El miedo es el verdadero enemigo a vencer. Pedro se dejará llevar por su miedo. Cuando se sienta acorralado, huirá. Hacia cualquier salida, sin mirar atrás. Cuando esté muy lejos, se dará cuenta de lo que ha hecho y regresará arrepentido. Solo entonces será capaz de cumplir su misión. Yo también tengo miedo. Siento que algo terrible va a suceder. Y lo peor es que creo que no puedo hacer nada por evitarlo. Como te he dicho, el miedo es el verdadero enemigo a vencer. Sobre todo el miedo a decir la verdad, a ser fiel a las propias convicciones. ¿Al qué dirán o al qué me harán si digo lo que siento? El miedo a la propia cobardía, el miedo a decir sí, señor, a ser quien no eres, a convertirte en uno más. Pero es imposible no sentirse así. Al menos yo no lo puedo evitar. Y tampoco yo. Puedo asegurarte que en este momento el miedo recorre hasta el lugar más oculto de mi ser, de mi espíritu. Siento terror por lo que ha de llegar. Siento pánico por lo que ha de venir. Otra vez tus misterios. Perdona, es el miedo el que habla por mí. ¿Qué haremos nosotros sin ti? ¿Cómo sabremos el camino a seguir? Lo sabréis. Recordad siempre lo que os he enseñado. Recordad siempre cómo me he comportado. Id con la verdad por delante y el camino se abrirá ante vosotros. La verdad. Sí, suena bien eso. Pero ya has visto cómo acogen nuestra verdad algunos. ¿De cuántos lugares hemos tenido que salir corriendo? Es preferible decir la verdad a ser un hipócrita. ¿Qué quieres? ¿Un camino fácil? Porque si es eso lo que quieres, no hay lugar para ti junto a mí. Junto a mi padre. No, no he querido decir eso. Entiéndeme, las dudas ante un futuro incierto me invaden. Llevas días lanzando malos augurios, diciendo que no te queda tiempo. ¿Qué quieres? ¿Que esté dando saltos de alegría? Lo sé. No os lo he puesto fácil, ¿verdad? No, no lo has hecho. Pero no es un reproche. Sé que nos amas. Sé que quieres lo mejor para nosotros. Sé que quieres que seamos el instrumento para llegar a todos los hombres. Pero necesito saber cómo hacerlo. ¿Acaso me crees capaz de salir y predicar como tú lo has hecho? ¿Acaso crees que tan solo uno de los que está ahí dentro discutiendo será capaz de hacerlo? Lo seréis. Eres optimista, muy optimista. Sí, debe ser de jugar con los niños. Los niños son fuente de alegría, de ilusión, de optimismo. ¿Cómo no creer que seréis capaces de lograr un mundo mejor para ellos? Un mundo mejor. Apenas nos conocemos a nosotros mismos y pretendes que cambiemos el mundo. La mayoría de nosotros vivía tranquilamente, sin muchas preocupaciones, cada cual con su familia, con sus cosas, con su trabajo. Cuando me encontraste, mi única preocupación era ayudar a mi padre en la barca y divertirme con mis amigos. ¿Y ahora qué? Míranos. Mírame. Ni tan solo yo me reconozco. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal deja de ser salada, ¿con qué recobrará su sabor la tierra? Ya no servirá para nada y se tirará para ser pisoteada. Vosotros sois la luz del mundo. Pero no se esconde una ciudad en lo alto de un monte. Y se enciende una luz para esconderla. Se pone en lo alto, para que ilumine a todos los que están en la casa. De ese mismo modo debéis hacer que vuestra luz brille, para que la gente siga vuestro ejemplo y glorifiquen al Padre. Te reconocerás en la gente, Juan. Cuando te arrodilles a lavar los pies de tu hermano, te verás reflejado en tu propia acción. Ese eres tú, el que se da a cambio de nada. Hoy he visto el mundo desde otra mirada. Una luz especial lo ha invadido todo. Los colores aparecían por todos los rincones. Una sensación lo ha llenado todo. Y también me ha invadido a mí. Me he sentido sal. Me he sentido luz. Me he sentido feliz de estar frente a frente con Dios. Recuerdo el día en que nos hablaste de ser la sal y la luz de la tierra. Estábamos en lo alto del monte. Recuerdo aquel pobre pastorcillo apresurándose en retirar las ovejas para no extraviar ninguna. Y también recuerdo algunas de las cosas que dijiste. Felices vosotros cuando por mi causa la gente os odiará, os rechazará. Os insultará y maldecirá vuestro nombre. ¡Qué alentador!
Sé que no es alentador, pero tú mismo lo has dicho. ¿Cuántas veces hemos tenido que correr huyendo de las piedras? Quizá te pareceré un niño haciéndote esta pregunta, pero ¿cómo se puede alegrar a alguien al que rechazan, odian e insultan? Claro que no te puedes alegrar con eso. A nadie le gusta que le insulten ni le maldigan. Tú mismo me has visto sumido en la tristeza más de una vez cuando hemos tenido que huir de un poblado por el rechazo de sus gentes. Pero debes ver más allá. Dime, ¿por qué nos han expulsado de todos esos lugares? Porque no creían en tus palabras. Porque no les gustaba lo que les decías. ¿Qué más? No lo sé. Porque decía la verdad. Porque me he negado a decir lo que querían escuchar. Por eso habéis tenido que huir. Y por eso tendréis que hacerlo vosotros también. ¿Y eso te hace feliz? Me hace ser el hombre más feliz de la Tierra. Soy feliz de decir la verdad, de decir lo que pienso. Ellos creen estar en posesión de la verdad. ¿Cuál es entonces la verdad? ¿La nuestra o la de ellos? ¿Acaso alguien es capaz de negarlo, que lo que yo os he dicho no sea cierto? ¿Que lo que he predicado entre la gente no sea cierto? Amaos los unos a los otros. Todo lo que hagáis, hacedlo por amor. El amor, esa es la verdad. Esa es mi verdad. Esa es la única verdad. El amor. Siempre el amor. El amor. Siempre por amor. Dame algún consejo, maestro. Indícame el camino a seguir, te lo ruego. Es momento de recordar y eso es lo que haré. Si el grano de maíz no cae en la tierra y muere, jamás dará fruto. Déjate caer en la tierra. Olvídate de todos tus prejuicios. Deja atrás todo lo que has aprendido. Lo que te han enseñado, lo que aprendiste por satisfacer a aquellos que se creen los dueños de las almas. Entonces, florece y da fruto. Sé la sal y la luz de la tierra. Ama y déjate amar. Sé que serás capaz de hacerlo, Juan. Pero también recuerda esto. Cuando ores, no seas como los hipócritas que les gusta hacerlo en las sinagogas o en las esquinas de las plazas para que les vea todo el mundo. Cuando ores, entra en tu aposento. Cierra la puerta y háblale al Padre que está allí en lo secreto. Él, que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Entiendes lo que te digo? Creo que lo entiendo. ¿Quieres que seamos humildes, sencillos? ¿Quieres que cuando fracasemos en nuestros propósitos, en lugar de lamentarnos, sigamos adelante? Que cuando consigamos lo que queramos, lo celebremos en nuestro interior, en el corazón, discretamente. Porque Dios está ahí, en las obras sencillas que pasan desapercibidas, pero que permiten que el grano de trigo dé fruto. ¿Es eso? Yo no podría haberlo explicado mejor. Me voy más tranquilo ahora, sabiendo que sabréis seguir adelante. La confianza puesta en vosotros no habrá sido en vano. Seréis los embajadores del amor en el mundo. Si vas con el amor, Dios estará contigo. Recuérdalo. El amor, siempre el amor. El amor, siempre por amor. Te quiero, con el alma en las palabras te lo digo. Que te admiro, como hiedra que se abraza a ti me pego. Que te sigo aunque me hieras, aunque sé dónde termina camino. Que te quiero, que resuenan mis adentros cuando callas. Que te admiro, que te siento tan hermano, tan amigo. Que te sigo aunque me hieras, aunque sé dónde termina tu camino.
que te sigo aunque me hieras, aunque sé dónde termina tu camino. Que te quiero, que me quema tu mirada más que el fuego. Que te admiro, aunque nunca te haya visto, compañero.